En nuestro país, la juventud argentina ha sabido salvar el honor de su bandera, demostrando que no todo está podrido en Dinamarca. A los que hace un cuarto de siglo que venimos luchando por la liberación de la patria, esto nos llena de orgullo y de fe por nuestro destino. Porque cuando una juventud sabe morir por sus ideales, es que ha aprendido todo lo que debe saber una juventud. El ideal argentino de esta hora comienza con la liberación del neocolonialismo imperialista que nos amenaza y de la tiranía que en el país sirve esos mismos intereses. Los que reciben instrucciones y tratan con agentes foráneos en contra de la voluntad popular y de los verdaderos intereses de la nación no pueden ser considerados como argentinos, y menos aún como gobernantes. Al decir de San Martín, un crimen semejante no se puede borrar ni aún con el sepulcro. Frente a esto es que nace la grave responsabilidad de la nueva generación argentina, que como tal debe responder del futuro destino de la patria. Para ellos solo quedan dos caminos, o un conformismo suicida, que ni ofrece siquiera una aleatoria tranquilidad presente ni asegura una realidad futura, y el segundo camino es el de la lucha, que si bien impone sacrificios, puede alcanzar soluciones y honra. La revolución está en marcha. Como en 1789 ha comenzado en la Bastilla. Por primera vez parecen ser contemporáneos todos los hombres. Hemos presenciado el 29 y 30 de mayo en las ciudades argentinas el mismo espectáculo que un año antes impulsaba a las barricadas en el barrio latino de París. Podemos exclamar como André Malraux, un miembro del gobierno francés que supo admitir toda la profundidad del movimiento revolucionario de mayo y junio en Francia, el ensayo general de este drama suspendido anuncia la gran crisis de la civilización occidental. El encuentro de la juventud con el proletariado es un fenómeno sin precedentes. Cuando se leen los comentarios que nuestro pronunciamiento de mayo de 1969 sugiere a los hombres de la dictadura, no podemos menos que reconocer la tremenda orfandad que la sensibilidad y la imaginación sufren allí. El único que comprende lo que en el mundo pasa es el pueblo, cuya intuición parece ir mucho más allá que la información y el racionalismo de los consabidos consejos e instituciones oficiales. En Córdoba, Rosario, Tucumán, etcétera, con un año de diferencia ha ocurrido lo mismo que en las grandes ciudades francesas. Para los tontos y para los hipócritas se trata en ambos casos de agitadores profesionales manejados desde el exterior. Para los que saben la verdad es el comienzo de la verdadera revolución, que hoy sostenida por la juventud y los trabajadores comienza a demostrar que si la revolución es un instinto en los países subdesarrollados del tercer mundo, lo es también en los pueblos de las naciones superdesarrolladas. No se hace contra un gobierno determinado, sino contra el futuro incierto que en la práctica arroja la sociedad industrial contemporánea. Estamos asistiendo a una profunda y acelerada evolución en las raíces espirituales, iniciada en una nación desarrollada, por entenderse que se pretende compensar con la variedad y cantidad de bienes de consumo el contenido real de la vida. Ustedes son las guerrillas contra la muerte climatizada que ellos quieren vendernos con el nombre de porvenir, decía un famoso cartel colocado en París el día de las barricadas. Otro no menos expresivo afirmaba: la revolución que se inicia pondrá en duda no solo la sociedad capitalista, sino también a la sociedad industrial. La sociedad de consumo debe morir de muerte violenta. La sociedad enajenada debe desaparecer de la historia. Estamos intentando un mundo nuevo y original,
La imaginación ha tomado el poder.